el video de hoy les voy a enseñar 16 ideas que pueden hacer cuando estén aburridos. Para esta idea, en diferentes recipientes vamos a poner pintura acrílica. A cada color le agregamos un poquito de agua y un poco de detergente para platos. Lo revolvemos. Tiene que quedar una consistencia de este tipo. Y en otro recipiente vamos a echar todos los colores. Ahora vamos a poner plástico o diario sobre la superficie donde estamos trabajando para evitar manchar todo con pintura. Y también vamos a necesitar un lienzo. Damos vuelta el vaso de pintura sobre el lienzo y por debajo puse dos vasos de los que usé con la pintura para poder apoyar el lienzo. Lo movemos para que la pintura se esparza a través del lienzo. Y lo dejamos secar por un día. Y una vez de que se haya secado, ya lo podemos colgar. Si en tu casa tenés dardos, podés inflar globos y jugar a tratar de explotarlos. Si estás aburrido y tenés hambre, puedes hacer una receta. Para hacerla vamos a necesitar dos papas o patatas, las pelamos y con un rallador vamos a rallarlas lo más finitas posibles. Si no tenés un rallador, también puedes cortarlas con un cuchillo. Y una vez de que las hayamos rallado, vamos a tratar de quitarles el agua que tienen. Ahora vamos a necesitar un huevo y le pueden agregar un poco de sal o pimienta, orégano, perejil o lo que sea que les guste. Lo batimos y le agregamos 2 o 3 cucharadas de huevo a la papa que rallamos. Lo mezclamos y ahora solo hace falta que las cocinemos. Ponemos aceite en un sartén y las cocinamos a fuego bajo hasta que se pongan doraditas. Y ahora las pueden comer así o les pueden agregar ketchup o queso o cualquier otra cosa que les guste. Otra cosa que pueden jugar es a adivinar el dibujo. El juego consiste en que un jugador dibuja sobre la espalda del otro y el otro jugador tiene que ir siguiendo los movimientos del marcador que siente en la espalda. Receta fácil que pueden hacer son trufas. Para hacerlas vamos a necesitar galletas. Yo estoy usando Oreos, pero pueden usar cualquier otro tipo de galletas. Las ponemos en una licuadora o en una procesadora. Y ahora vamos a necesitar una cucharada grande de dulce de leche. O también pueden usar Nutella. Y lo mezclamos hasta que se forme una especie de masa. Vamos a hacer bolitas de esta manera. Pueden dejar así o las pueden cubrir con cacao o con chocolate en polvo o con coco rallado. Si estás en casa junto a alguien más, pueden jugar a tratar de atrapar cereales con la boca.
que pueden hacer es pintar papeles con burbujas. Para hacerlo, en un recipiente vamos a poner agua, también vamos a agregar detergente o jabón líquido y unas gotitas de colorante de comida o pintura. Lo revolvemos, soplamos en el agua con un sorbete para que se hagan burbujas y apoyamos un papel sobre las burbujas. Que pueden hacer es organizar y eliminar archivos en sus computadoras. Otra actividad que pueden hacer es estampar remeras o camisetas. Para hacerlo vamos a necesitar una imagen, la pueden imprimir o hasta la pueden recortar de una revista. También vamos a necesitar papel manteca o papel encerado y papel film del que se usa para cocinar. Cubrimos la imagen con el plástico, lo ponemos sobre la remera y arriba ponemos el papel manteca. Y le pasamos la plancha a temperatura media por 2 a 3 minutos. Que pueden hacer es decorar sus útiles escolares. Yo voy a pintar mis lápices de blanco, les voy a pegar ojalillos y voy a pintar círculos de colores con pintura acrílica. Otra cosa que pueden hacer es cambiar los iconos de las carpetas de la computadora. Para hacerlo vamos a buscar imágenes que nos gusten, las descargamos, ahora hacemos clic derecho sobre la carpeta y apretamos en información. Ahora abrimos la imagen, la seleccionamos y en el teclado apretamos la letra comando y la letra C. Y ahora apretamos acá arriba en el loguito de la carpeta y apretamos comando y la letra B corta. Y así seguimos haciendo lo mismo con el resto de las carpetas. Manera de hacer esto es abrir la información de la carpeta como hicimos recién, pero en lugar de copiar la imagen, la vamos a arrastrar hasta el logo de la carpeta. Este método no funciona en mi computadora, pero quizás en la tuya sí. Otra actividad que puedes hacer es origami. Para hacerlo yo corté un cuadrado de papel de 14 centímetros por 14 centímetros, lo doblé de esta manera e hice lo mismo con otros dos papeles y los unimos entre sí. Que puedes hacer son tus propias acuarelas. Para hacerlas vamos a necesitar una cucharada de maicena, dos cucharadas de bicarbonato, una cucharada de miel o jarabe de maíz y en diferentes recipientes vamos a poner un poco de agua y colorante de comida y agregamos la mezcla que hicimos con la maicena y el bicarbonato. Lo revolvemos. Esperamos un rato a que se sequen y se endurezcan y ahora ya las podemos usar. Otra cosa que pueden hacer son imanes. Para hacerlos vamos a necesitar de estas gemas que son para decorar y les vamos a poner pegamento y glitter por la parte de atrás. Y ahora solo tenemos que pegarles un imán. Que pueden hacer es decorar la tapa de sus computadoras. Yo junté varias imágenes de la misma gama de colores y lo imprimí sobre un papel adhesivo. Otra actividad que pueden hacer es reutilizar juguetes que ya no usan. Yo pinté unos dinosaurios y los pegué sobre la tapa de unos frascos. Y eso ha sido todo.
si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos. Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde me puedes seguir y mandarme una foto si haces algo de mis videos. ¡Chao!